Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior nos referimos a la participación social y comunitaria, así como a la comunidad como protagonista de su salud y la intersectorialidad como uno de los ejes de la atención primaria de salud. En estos procesos, la comunicación que se establece entre las personas es fundamental, por lo que en la primera parte de la actividad de hoy nos ocuparemos de este tema y posteriormente les presentaremos los aspectos éticos de la comunicación y los principios de la ética médica en salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de caracterizar la comunicación como instrumento básico para el desarrollo de las acciones de salud en la comunidad, mediante la aplicación de técnicas sociocomunicativas empleadas en la atención primaria de salud, e identificar los principios de la ética médica y su importancia en el proceso de formación de los recursos humanos en salud. La comunicación es la base de las relaciones humanas. Posee inestimable valor como un proceso dinámico y de vital importancia en los servicios de salud. Existen varias definiciones acerca del término comunicación, teniendo todas en común el ser parte inherente de la actividad humana, ser un proceso de interacción social, de negociación entre dos o más personas, un acto creativo en que el otro no solo entiende, sino que contribuye con su parte. Ambos cambian con la acción y forman un sistema de interacción-reacción bien integrado. Entre las definiciones existentes, seleccionamos la siguiente. Es el proceso de intercambio de ideas, hechos, opiniones o emociones por parte de dos o más personas, cuando se trata de comunicación entre individuos, y en intercambio de información efectiva entre dos o más unidades organizativas o sus representantes al referirse a sistemas sociales. La comunicación está compuesta por varios elementos. Dentro de ellos tenemos el transmisor, es la persona que proporciona la información y emite lo que la fuente desea transmitir. Este emisor es quien selecciona los símbolos y codifica el mensaje. Puede ser, a su vez, la fuente de la información. El receptor es el sujeto que recepciona y decodifica el mensaje. El objeto final de la comunicación, el que percibe, analiza e interpreta el sentido de la comunicación y, a su vez, responde acerca del grado de asimilación de la información recibida. El canal es el medio, soporte material o instrumento a través del cual se transmite o transporta el mensaje. Es el soporte de la información o medio técnico auxiliar a emplear, entre los que se encuentran la voz humana, el proyector de diapositivas, el retroproyector, el equipo de vídeo, el televisor y la computadora. El mensaje es el contenido de la comunicación que se transmite. Es un sistema de señales codificadas en las cuales va la información. Lleva implícito el sistema de valores del emisor: hechos, ideas, sentimientos, principios, valores morales y éticos, entre otros. La retroalimentación es la información del retorno al transmisor, gracias a la cual se informa de la manera en que su mensaje está siendo asimilado por el destinatario, así como de los efectos que produjo, su impacto. Ruido es todo aquello que afecta o altera la comprensión del mensaje y de su respuesta. Son las interferencias de índole objetiva o subjetiva, ambientales o de imperfección de los elementos que alteran la calidad del proceso de la comunicación, conocido también como barreras que interfieren la comunicación. El transmisor y el receptor
pueden desarrollar habilidades para lograr una comunicación eficiente. Las habilidades comunicativas están relacionadas con los códigos a implementar. Un código lingüístico, sea este oral o escrito, un código gestual corporal, un código visual o de imágenes. El uso adecuado de cada uno de estos lenguajes garantizará la efectividad del mensaje. No se puede comunicar con el máximo de efectividad un mensaje si no están claros los propósitos. Si el transmisor no sabe qué comunicar, tampoco habrá efectividad en la comunicación si la fuente no adecua su saber al nivel de los receptores. El receptor que se halla en el otro extremo del proceso de comunicación tendrá mayor o menor dificultad de receptar el mensaje según sus habilidades comunicativas. Si no sabe o tiene dificultades para escuchar, leer o ver, no estará en condiciones de decodificar lo que se le ha transmitido. Su nivel de conocimiento. Si no conoce el código o lo sabe parcialmente, no estará en condiciones de entender el mensaje. Y su posición dentro del sistema social y su contexto cultural afectarán la manera en que reciba e interprete los mensajes. La comunicación necesita determinados recursos para lograr una mayor difusión. Estos se clasifican en tres grandes grupos según los materiales utilizados, que pueden ser escritos, como por ejemplo carteles, prensa, folletos, entre otros, sonoros, tales como la radio, y audiovisuales, como los vídeos, la televisión y el cine. En los últimos tiempos, con el desarrollo de las comunicaciones, han surgido nuevos recursos de gran impacto, como son el correo electrónico, las teleconferencias y las videoconferencias, entre otras. Son muchos los obstáculos que surgen a la hora de comunicarnos. La probabilidad de que el mensaje transmitido haya sido interpretado exactamente como hubiera deseado el transmisor constituye un éxito en el proceso. En cualquiera de las etapas del proceso de comunicación pueden presentarse numerosas interferencias y limitar la comprensión del mensaje, que constituyen barreras debidas al transmisor o al receptor. Las barreras debidas al transmisor pueden ser relativas al conocimiento humano o determinadas por la cultura, costumbres, religión, hábitos de vida, prejuicios raciales, entre otros. Dentro de estas se destacan las siguientes. La actitud distante significa que el transmisor adopte una postura de distanciamiento, inamistosa, agresiva, rechazante o prepotente para con el receptor. El desinterés por la expectativa tecnológica, entendida como la no utilización de las modernas tecnologías de la información, a pesar de que puedan ser las más adecuadas en determinados momentos y contextos. La utilización de terminología técnica consiste en que el transmisor utilice en su mensaje palabras que sean de uso no frecuente para los interlocutores, por ser parte de la terminología de una ciencia determinada. Las incongruencias entre el mensaje verbal y no verbal. Los transmisores pueden decir algo desde el punto de vista semántico y demostrar otro significado a través del lenguaje extraverbal, que está constituido por gestos, tonos de la voz, expresiones faciales y corporales. La tendencia al juzgar al receptor consiste en utilizar calificativos cuando se juzga al interlocutor. Por ejemplo, cuando a alguien se le olvida algo, no es lo mismo decirle que lo olvidó que decirle que tiene mala memoria. En el último caso, lo estamos juzgando. La poca elaboración de ideas. El mensaje que se quiere transmitir debe ser sencillo pero completo. Esta barrera está relacionada con la cultura y el hábito de lectura, que limitan el lenguaje de algunas personas. La falta de claridad en la expresión. Las expresiones orales y escritas deben ser lo suficientemente claras para evitar interpretaciones malas o incompletas. Y la presunción en la comprensión del mensaje
cuyo significado es que el transmisor dé por sentado que cualquier mensaje pueda comprenderse, aunque no esté claro o completo. Las barreras debidas al transmisor pueden evitarse si se tienen en cuenta algunas premisas dirigidas a contrarrestar las anteriores, dentro de las que pudieran señalarse: adoptar una actitud amistosa, investigar expectativas y objetivos del receptor, comunicación bidireccional e interactiva significa que no solo el transmisor tenga la posibilidad de enviar mensajes, sino que el receptor también pueda opinar e influir en el entrevistador. Congruencia entre mensaje verbal y no verbal, evitar juzgar al receptor y comprobar si el receptor ha entendido el mensaje. Las barreras relacionadas con el receptor pueden clasificarse en dos grandes grupos: las debidas a la comprensión y las debidas a fallas en la memoria. Entre las primeras se encuentran: información recibida de difícil comprensión, fallas de conocimiento insospechadas, receptores que poseen conceptos y creencias erróneas, receptores que se oponen sistemáticamente a cambiar de idea o actitud, y receptores con estereotipos y prejuicios. Las barreras por fallos de la memoria incluyen: volumen de la información, a mayor información proporcionada, mayor olvido; conocimiento del tema, las personas con mayor conocimiento de los temas abordados recordarán más que las personas que no lo tienen; y comprensión, la información que no se entiende se recuerda menos. Se pueden realizar acciones para mejorar la comprensión y el recuerdo, entre las que se proponen: organizar bien las ideas antes de transmitirlas. Estas no deben expresarse sin previamente dedicar un tiempo para organizarlas. Enfatizar la importancia de las instrucciones y consejos. Utilizar palabras y frases cortas, las que se recuerdan mejor, ya que la memoria tiene una capacidad limitada. Clasificar la explicación por categorías. Cuando se quiera que el interlocutor recuerde un grupo de elementos, deben ser clasificados. Repetir los puntos. La repetición facilita el recuerdo y la comprensión, ya que la memoria se refuerza con la ejercitación. Y ofrecer consejos detallados, específicos y concretos. La comunicación tiene tres funciones principales, que son: la función comunicativa, es la que propicia la construcción de conocimientos, así como la formación de hábitos, habilidades y convicciones. Es imprescindible para que haya información que el contenido del mensaje sea desconocido y significativo para el sujeto que lo recepciona. La función reguladora es en realidad la función que permite la retroalimentación del emisor acerca del efecto causado por el mensaje sobre el receptor. Posibilita la autoevaluación del emisor. Y la función afectiva valorativa es la que permite la estabilidad emocional de los individuos en su realización personal, ya que les posibilita una formación integral al establecer una imagen sobre sí mismos. El objetivo de la comunicación es modificar conductas, y para poder lograrlo se requiere que se produzca un aprendizaje. Este proceso recobra una extraordinaria importancia en el ámbito sanitario, donde se define la comunicación para la salud como el arte y la técnica de informar, influir y motivar a públicos individuales, institucionales y colectivos sobre temas relacionados con la salud. Los elementos claves de un programa de comunicación para la salud son el uso de la teoría de la persuasión, la investigación y diferenciación de la audiencia y un proceso sistemático de desarrollo de programas. La comunicación puede ser directa de persona a persona o indirecta a través de los medios de comunicación social. Para la educación en salud se pueden emplear tres tipos: la comunicación interpersonal,
la comunicación grupal y la comunicación masiva. Estos tipos de comunicación tienen como propósito llevar un mensaje, pero no de forma fría y mecánica, pues el conocer no lleva necesariamente implícito una acción consecuente. La educación sanitaria debe ir más allá, al desarrollo de necesidades, motivaciones y actitudes conscientes ante la promoción, prevención, restablecimiento de la salud y la rehabilitación. La comunicación interpersonal también se conoce como comunicación cara a cara, y dentro de esta nos referiremos a la charla y la entrevista. La charla educativa es una técnica de comunicación grupal considerada una de las más utilizadas entre los profesionales de la salud en su trabajo educativo con las personas, la familia y la comunidad. Se define como la interacción comunicativa, el proceso humano de apertura hacia el otro que permite el intercambio de experiencias, ideas, sentimientos, corrobora la pertenencia al grupo, creando espacios mentales y afectivos y originando los vínculos humanos en lo colectivo. La charla acepta y exige la aleatoriedad, el ir y venir de los temas, de los contenidos, admite la creatividad, el humor y la diversión. La charla educativa tiene como objetivo proporcionar a las personas conocimientos nuevos sobre un tema determinado de salud y orientarlos sobre cuidados y habilidades necesarias para tener un comportamiento saludable. El proceso comunicativo activo y afectivo que genera una charla educativa permite el intercambio no solo de ideas, sino también de sentimientos, en el desarrollo de una actitud hacia lo positivo, de enriquecimiento personal y de relación de afinidad entre todos y hacia todos, creando una red social consistente al compartir una rica significación de vida en las relaciones humanas con vínculos en lo colectivo. Le posibilita al médico crear espacios adecuados y también demostrar su interés y pertenencia al grupo. La charla consta de varias etapas para su ejecución, dentro de las que se encuentran la etapa de preparación o elaboración, para la cual se deben considerar los siguientes aspectos. La selección del tema, que se realiza de acuerdo a las prioridades o intereses del grupo a través de una indagación sobre qué sabe el auditorio acerca del tema para partir de sus intereses y conocimientos. El estudio previo del material bibliográfico sobre el tema. La preparación de la charla. Durante este momento es necesario definir claramente el objetivo a lograr con la misma, en términos de conocimientos y/o habilidades. La confección y preparación de los medios auxiliares a utilizar, donde se seleccionan y confeccionan los medios de enseñanza, para lo cual es importante involucrar a la comunidad, y el ensayo de la actividad, en el cual se debe modelar la misma, realizándola sin auditorio o en presencia de expertos para disminuir los posibles errores. Otra de las etapas de la charla es la ejecución o desarrollo. Esta no debe durar más de 30 minutos, a menos que el auditorio muestre interés en continuar el tema, y consta de la introducción, donde debemos saludar y agradecer por la asistencia a los presentes y motivar al auditorio en el tema que se va a desarrollar, tratando de que se sienta en confianza con nuestra persona. En la descripción, se expresan las ideas con claridad y sencillez, no utilizar términos técnicos innecesarios. El resumen será breve, precisando y recalcando los aspectos esenciales de la información ofrecida. Y la última etapa, que es la etapa de retroalimentación, consiste en un intercambio con el auditorio, dando la oportunidad de que hagan preguntas, permitiéndole conocer el grado de interés despertado y concluir con las dudas evacuadas. La entrevista es una técnica de comunicación verbal directa, cara a cara, entre dos personas,
donde una de ellas reclama información y la otra está en disposición de ofrecerla. Por tanto, cualquier tipo de conversación no es una entrevista. Para ser considerada como tal, debe tener un objetivo previo, propiciar el logro de metas que se ha fijado el entrevistador y producir un resultado nuevo. Referido a la salud, una entrevista será toda comunicación planificada de antemano, donde van a obtenerse una serie de datos que a su vez van a servir para brindar como respuesta una orientación o un consejo de salud. Toda entrevista tiene un objetivo, contenido y una dirección. El objetivo se refiere al propósito que se desea alcanzar. El contenido hace referencia a los temas a tratar, pero con la suficiente flexibilidad que requiere la modalidad de cada persona. La dirección se refiere a la forma en que el entrevistador presenta dicho contenido. Se debe dominar la técnica de la entrevista cabalmente y es fundamental tener en cuenta varios aspectos para lograr una mayor efectividad con ella. Entre los que cabe mencionar, recordar que es un método de comunicación directa de persona a persona, que permite, como ningún otro, penetrar en aspectos profundos del individuo, por ejemplo, actitudes, motivaciones, intereses, sentimientos, prejuicios, preocupaciones, conflictos y aspiraciones. Es una técnica para obtener y ofrecer información. Ambos integrantes se aportan elementos. Debe transcurrir de forma abierta y espontánea, aunque debe ser planificada. Se puede desarrollar en cualquier lugar, sala del hogar, centro de trabajo, consulta, entre otros. La entrevista posee múltiples ventajas relacionadas tanto con su efectividad como con su sencillez y economía de aplicación, entre las que se encuentran, permite de manera simple y directa superar las barreras de la distancia y del tiempo. Podemos penetrar en los deseos, sentimientos y opiniones de otros seres humanos. Es un método sencillo y directo de preguntarle a las personas lo que hacen, lo que sienten y lo que piensan. Esta interacción directa de aprendizajes puede servir tanto para recibir u obtener información como para ayudar a planear nuestro trabajo sobre la base de la percepción del entrevistado. La entrevista consta de dos etapas, las cuales son preparación y ejecución. En la etapa de preparación se profundiza en la situación que genera la necesidad de desarrollar la misma, debiéndose tener presentes la situación actual y antecedentes del problema en la persona, determinar los objetivos a alcanzar y las posibles soluciones en función de la información y cambios que nos proponemos obtener. En la etapa de ejecución se invocan tres fases: la inicial o introductoria, que está dirigida a la búsqueda de un clima psicológico de amistad y cordialidad. La forma cortés y los buenos modales del entrevistador son imprescindibles. En esta fase es necesario que el entrevistado se convenza de la importancia de la entrevista para que ofrezca toda la información necesaria. Para lograrlo, es preciso considerar algunos elementos como son: el entrevistado necesita sentir que la conversación que sostendrá será placentera y fructífera. Ver la entrevista como un hecho importante y amplio. Y superar las barreras que existen en la mente del entrevistado. Fase de desarrollo. Es considerada la parte productiva de la entrevista. Una vez ganada la confianza del entrevistado, se estará en condiciones de pasar a recoger la información deseada y necesaria para una ulterior orientación en salud. Las preguntas a formular y el ritmo de la conversación no responden a reglas fijas, dependen de cada caso. Sin embargo, es importante tener presente cuidar el lenguaje, estimular la participación del entrevistado, aceptar al sujeto tal y como es, y aprender a escuchar,
aprovechar los silencios, no ser ambicioso, controlar la comunicación extraverbal, el curso de la entrevista y tomar notas. Fase final o de cierre. Este es el momento del resumen y las conclusiones. Es importante ofrecer un breve recuento de los asuntos más importantes de lo tratado en el siguiente orden. Resaltar los aspectos que consideramos positivos y ofrecer sugerencias y recomendaciones para las facetas negativas que deben ser superadas. Para cumplir los objetivos de la entrevista es necesario tener en cuenta determinados requisitos, entre los que se encuentran la selección adecuada de la hora y el lugar donde se realizará la entrevista. Estos deben ser cuidadosamente planificados. Al iniciar la entrevista, debemos presentarnos y dar a conocer el objetivo de la misma. La forma de escuchar. Espere siempre a que el entrevistado termine de expresarse. Muestre interés, discreción y respeto al entrevistado, así como a sus sentimientos y emociones. La atención debe dirigirse siempre hacia los temas que plantea el entrevistado, a través de los cuales se manifiestan sus verdaderas motivaciones e intereses, tales como sueños, fantasías, dudas y temores. Uno de los aspectos a tener en cuenta en la realización de una entrevista es la confección de una guía previa, para lo cual debemos tener presente algunas sugerencias o recomendaciones que harían más efectiva la realización de la misma, dentro de las que se encuentran las relacionadas con la extensión de las preguntas, que deben ser cortas en lo posible, comenzar de lo más sencillo a lo más complejo, formuladas con claridad, sin ambigüedades y adaptándose al nivel del entrevistado. Las preguntas abiertas provocan que el entrevistado se sienta motivado a ampliar su respuesta de forma espontánea. Otros requisitos importantes para la entrevista están relacionados con brindar información que debe ser pertinente y adecuada, ni excesiva ni demasiado escueta, y satisfacer los deseos del entrevistado sin salirse de los objetivos planteados al inicio. Tomar el tiempo necesario, no debe exceder lo planificado ni ser demasiado breve. Retroalimentar al entrevistado al final de la misma, para que quede satisfecho de su desarrollo y dejar una expectativa que se puede continuar en cualquier momento. Agradecer la participación y dejar un espacio abierto para la próxima vez. Lo que caracteriza al hombre y lo diferencia del resto de los seres biológicos es su condición de ser social. Es su capacidad de comunicarse con sus semejantes a través de diversas formas de conducta, normas de convivencia, aspiraciones y modos de ser. En el proceso de comunicación en salud, juega un papel importante el comportamiento ético del profesional ante disímiles situaciones que llevan en sí misma la necesidad de adoptar conductas que se consideran las más apropiadas o más dignas de ser cumplidas. En este segundo momento, presentamos aspectos generales de la ética médica y sus principios. Existen varias definiciones del término ética. Una de ellas la define como la ciencia de la moral que investiga el problema del bien y del mal, establece el código moral de la conducta, señala qué aspiraciones son dignas, qué conducta es buena, ¿y cuál es el sentido de la vida? En general se acepta que en toda sociedad existen normas o reglas que rigen la conducta del hombre en su relación con otros hombres. Estas reglas permiten juzgar qué comportamientos se consideran éticos y cuáles no. La moral es la expresión del comportamiento ético en la sociedad. La moral es, en esencia, una cualidad social, es decir, se manifiesta solo en la sociedad, responde a las necesidades de esta
y cumple una función determinada por ella. Por tanto, pertenece incuestionablemente a la conciencia social. Es preciso insistir en que el carácter de la moral implica una relación particular entre la persona y la comunidad, lo individual y lo colectivo. Una vez enunciada la definición de ética, podremos definir la ética médica como el conjunto de principios y normas que deben regir la conducta de los trabajadores de la salud, en las actividades específicas de la profesión, encaminadas a lograr la preservación y el mejoramiento de la salud en las personas sanas y el tratamiento adecuado y la recuperación de las personas enfermas, dentro de un marco fraternal y humano profundamente científico. En la Grecia antigua ya se hablaba de los consejos de Esculapio, que constituyen un tratado de los deberes y ética profesional, código del ejercicio de la medicina. Los actuales códigos de ética médica están inspirados en los consejos de Esculapio. Entre ellos están: cumple tu misión con sencillez y con amor. Ten en cuenta que tu vida, si quieres ser un buen médico, tendrás que consagrarla por entero al ejercicio de tu profesión. Mantén absoluta reserva con relación al diagnóstico de todos los pacientes y a cualquier revelación que puedan hacerte durante el ejercicio de tu profesión. No olvides que las heridas que inflige la palabra suelen tener una cicatrización lenta y difícil. Hipócrates, filósofo de la antigüedad, basó sus preceptos en ciertas máximas que hoy guían a los profesionales de la salud. Es conocido su juramento, en el cual establece el principio de hacer el bien, conocido hoy en día como el principio de la beneficencia. Fundamento del juramento hipocrático consiste en orientar el ejercicio de la medicina a buscar el bien del paciente, no dañar, y de hacer el bien. En la actualidad, la ética médica posee un grupo de principios que sirven de guía a la conducta general de los médicos y el personal de la salud para con las personas. Estos principios son: la beneficencia. Consiste en la obligación de maximizar los beneficios, hacer el bien. La no maleficencia. Se refiere a no provocar daño alguno a paciente o persona de la comunidad o a cualquier ser humano. La justicia. Se refiere a la imparcialidad en la distribución de los recursos, tal que se facilite la equidad. Todos los que son iguales deben ser tratados de la misma manera. La autonomía. Se expresa como respeto a la capacidad de decisión de los pacientes y propone tener en cuenta sus preferencias en aquellas cuestiones de salud relativas a su persona. El consentimiento informado no es un principio propiamente dicho, pero sí un derecho que se corresponde con el principio de la autonomía y consiste en que se le dé, en términos comprensibles, al paciente y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y o escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas al tratamiento. Como cierre de esta actividad, concluimos: la comunicación es una herramienta para el desarrollo de las acciones de salud en la comunidad. La comunicación debe orientarse a fortalecer los procesos que promuevan cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas en la población, fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente sobre las determinantes de su salud. El comportamiento del profesional de la salud debe sustentarse en principios éticos, humanistas y solidarios. En el día de hoy hemos tratado el proceso de comunicación en salud. Algunas técnicas sociocomunicativas, como la charla y la entrevista, y su relación con la ética médica y sus principios. Con este tema concluimos las actividades orientadoras de los contenidos de la asignatura Proyecto Comunitario 1.